un saludo muy especial para todos y hoy me encuentro desde un bello, precioso municipio llamado Envigado, como lo vieron en la miniatura. Ustedes saben que yo estoy en mi meta de conocer los 125 municipios que hacen parte de Antioquia y Envigado es uno de ellos que ustedes no se pueden perder. Como pueden observar, este hermoso barrio, que es uno de los más reconocidos de acá de Envigado, la mayoría son así de preciosos, todos son divinos. Acá se vive y se respira muchísima tranquilidad. Muchos hemos tenido la oportunidad de tener nuestros trabajos acá en Envigado, que aunque es un municipio, parece una ciudad, tiene semáforos, grandes centros comerciales, como ustedes veían, el Viva, que es uno de los más grandes de Colombia, tenemos también City Plaza, nos encontramos muchísimos moles y centros comerciales para el disfrute de las familias y por supuesto para que salgan a pasar un rato bien agradable en familia y con sus amistades. Entonces ustedes tienen que conocer mucho más de este bello municipio. A veces trabajamos acá y aunque sabemos que es una delicia, no conocemos muchos sitios turísticos que hoy vamos a conocer. Así que bienvenidos a esto que es De Pelos. Reconocido como uno de los municipios con mejor calidad de vida de Colombia. Ustedes están observando un poco de los alumbrados, vamos a ver si estamos de noche para mostrarles un poco, o si no, los invito a verse los alumbrados, cada año se destacan y ustedes tienen que venir también cuando hagan ese recorrido por Medellín y algunos municipios de Antioquia. Entonces continuemos en esos sitios característicos de Envigado. Precioso parque cultural La Guayacana, que aquí ustedes ven unas imágenes. Quiero contarles que aquí tenemos unas celebridades maravillosas. Recuerden que siempre digo de aquí porque yo me siento de todos los municipios de Antioquia. Entonces tenemos a Fernando González, escritor y filósofo, Débora Arango Pérez, pintora, José Félix de Restrepo, político, Manuel Uribe Ángel, escritor, Miguel Uribe Restrepo, político, José Manuel Restrepo, historiador, Fermín Izaza, pintor y fotógrafo, y Robinson Díaz, un actor que todos conocemos y por el cual nos sentimos orgullosos aquí en Colombia. Este parque queda ubicado en el sector Alto del Esmeraldal, en Envigado. Este espacio es utilizado para la realización de actividades culturales y de descanso.
llegado al final de este maravilloso programa. Espero que les haya gustado muchísimo. Envigado, pueden observar, tiene infinidad de lugares para visitar. Les mostré muchísimo de sus sectores, de sus carreteras, para que observen que parece realmente una ciudad y su crecimiento ha sido impresionante. Queda a solo 20 minutos de Medellín. Ustedes se pueden venir por la avenida Las Vegas, que ahorita les mostré al principio ese recorrido, o también lo pueden hacer por El Poblado. Cualquiera los orienta porque es muy fácil de llegar. Y también estamos felices porque casi siempre cuando salimos a pasear o a presentarles a ustedes todos estos planes en De Pelos, nos toca todos solitos para nosotros. Estamos felices por eso y nos estamos cuidando, por supuesto, del coronavirus, muy juiciosos. Por eso, solo para grabar, no lo quitamos. Además, no tenemos a nadie a nuestro alrededor. Y recuerden darle a la campanita porque a veces no les llega la notificación. Y a quien no se ha suscrito, por favor, se me suscriben, corran, que tengo muchos videos para ustedes de alta calidad. Entonces, espero verlos en un próximo programa. Chao, chao.